Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos, el gusto de estar con ustedes nuevamente como cada semana aquí por la pantalla de Canal 3 en esto que llamamos D más D, Deporte más Desarrollo, y la propuesta que te trae la Subsecretaría de Deporte, Recreación y Turismo Social de la provincia de La Pampa para mostrarte todas las actividades que se van llevando a cabo en la provincia de La Pampa en los distintos puntos. Específicamente lo que vamos a mostrar en esta semana tiene que ver con lo que ha sucedido en el fútbol femenino. Lo anticipamos la semana pasada, este encuentro que se iba a desarrollar, que se desarrolló, mejor dicho, en Costa Brava, allí en General Pico. Una gran cantidad de equipos, más de 400 jugadoras que se dieron cita este día domingo próximo pasado. La verdad, una fiesta del fútbol y también para las chicas en este encuentro que estuvo en el marco del programa Combos y las distintas actividades deportivas que están dentro de este programa. Además, te vamos a mostrar lo que sucedió con el básquet femenino, que está teniendo actividad ya desde el comienzo del año. Vamos a comenzar a ver un poco cómo se va desarrollando esta actividad también con las chicas, pero en otra disciplina, en otra rama, como lo es el básquet precisamente. Y también hablar de reuniones, ya arrancando en este primer bloque, reunión del Consejo Provincial del Deporte, reunión del COPRODE, que lo hace mensualmente. En este caso se llevó a cabo la que tiene que ver con el mes de julio, obviamente con todos los representantes y de distintas federaciones, de distintas asociaciones. Una reunión que ya te estamos mostrando un poco en las imágenes y también vamos a tener palabras de protagonistas. Una reunión que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Rosa, nueva reunión del Consejo Provincial del Deporte. Se realizó en la sala de conferencias del Ministerio de Desarrollo Social. Y además de las presencias que te mencionaba, estuvo obviamente el presidente del COPRODE, subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social, Fernando Sánchez, acompañado por el vicepresidente Sefrino Almudévar, entre los demás representantes. Se trataron diversos temas, entre los cuales se planteó, las distintas federaciones presentaron proyectos de cuerpos técnicos de cara a lo que va a ser los Juegos de la Araucanía del 2018, que se van a desarrollar en la región de Magallanes, en Chile. Ya las distintas federaciones van presentando distintos proyectos y obviamente el COPRODE analiza y a partir de ahí se comienzan a definir los distintos cuerpos técnicos de las disciplinas. Además también se habló de las distintas recorridas, mostramos aquí algunas de ellas que se llevaron a cabo en distintas sedes de cara a lo que va a ser los Juegos Binacionales en La Pampa en el 2019. También se habló de cómo vienen funcionando las escuelas de fortalecimiento deportivo, que son articuladas a través de las federaciones, clubes y municipios, que ya están trabajando y obviamente fueron designadas. Además también participaron directivos del Consejo Profesional de Educación Física en esta reunión. Comentaron un poco cómo es el estado actual del COPEFI y presentaron el Congreso Nacional de Educación Física, Salud y Deporte, que está previsto para el 14 y 15 de septiembre. Sin lugar a dudas, la reunión que ha sido extensa, con muchos temas a tratar y obviamente cada uno aportando lo suyo, aportando ideas, proyectos y bueno, ir definiendo cuestiones, ¿no? Lo más próximo es este último que te mencionaba y también deportivamente hablando lo que va a suceder en Magallanes con los Juegos de la Araucanía. Palabras de protagonistas, allí en esa reunión hablamos con algunos de ellos y te lo mostramos. En el día de hoy se trató puntualmente cómo va a ser la selección para los cuerpos técnicos de las selecciones deportivas tanto de Araucanía como de PADE, tanto para 2018 como 2019, que es un tema que nos había quedado pendiente de la reunión anterior que se había extendido demasiado y no habíamos llegado. Aparte de esto, vinieron de COPEF a hacer, digamos, como una difusión de cómo están trabajando, de un congreso que van a hacer en el mes de septiembre, y bueno, se fue ampliando un poco su exposición y también nos terminaron contando un poco más acerca de cómo trabajan, cómo es la matriculación de los profes, la ley de ellos, que cómo los regula. Y el otro tema importante que se trató también fue cuáles van a ser las posibles sedes para la Araucanía 2019,
9, que se están recorriendo todas estas sedes y se está trabajando en poderlas mejorar y que estén en condiciones para cuando llegue Araucanía, y el programa Con Vos, que ya estaba funcionando en Santa Rosa y va a empezar a funcionar en General Pico. Nos reunimos con la gente del COPEF, del Consejo Provincial de Educación Física. Ellos vinieron a dar comienzo y a la propulsión de un congreso de educación física, y por suerte hace aproximadamente un mes tuve el llamado de uno de los que están ahí en la cooperadora del COPEF, para ver si no queríamos discernir nosotros sobre deporte adaptado. Así que va a ser la primera vez que La Pampa hay un congreso van a hablar de deporte para personas con discapacidad e inclusión escolar con un profe acá de La Pampa. Y bueno, estos profes somos los tres que laburamos acá con la provincia, con el programa de deporte adaptado, así que para nosotros un orgullo. Desde el día uno era la selección de sedes que va a haber para la Araucanía este año, en donde se designó todas las sedes que se va a hacer los de respectivos deportes, así que bueno, por suerte se ramificó por toda la provincia de La Pampa, con natación en Pico, por ejemplo, hasta la Adela, así que está bueno que no siga siempre acá en Santa Rosa, ¿no es cierto? Que los deportes se abran por todos lados por toda la provincia de La Pampa. Así que, bueno, bien, y después con el programa FODE también, de que se tomó los temas del pago de los profesores, de las federaciones, a ver, tenían interés las federaciones y demás a ver qué profesor estaba abocado a cada deporte, así que también eso fue clarito y va a resultar útil. Realmente, bueno, todo el mundo está tratando de poner su granito de arena para que el deporte, tanto recreativo como competitivo dentro de la provincia, vaya encontrando su lugar y tenga el apoyo que necesita de parte de gobierno, de las federaciones, de los profesores y de los clubes. A propósito, se sumó también gente del COPEF que aportaron lo suyo y que siguen tratando de sumar socios y armar una asociación a nivel provincial fuerte. Teniendo en cuenta que se viene el centenario, ¿tienen algún tipo de actividad o tienen algo programado? Ya hay una subcomisión pro centenario que está trabajando y que están tratando de diagramar actividades que se van a realizar a lo largo de todo el año. Tanto actividades de deportes que se practican hoy como de disciplinas que se practicaron antiguamente, como fue el boxeo, que tuvo su apogeo, el automovilismo, realmente el básquet, que se sigue en la actualidad, pero bueno, va a haber muestras, va a haber realmente está programado para ir disfrutando del centenario a lo largo de todo el año con actividades diferentes. Muy bien, a medida que se vayan definiendo también más proyectos y haya más decisiones, ¿no?, con respecto al COPRODE, nosotros te lo vamos a ir informando y lo vamos a ir haciendo saber aquí en este programa. Pausa, seguí con nosotros, nos vamos a meter con el fútbol femenino y la actividad en General Pico. Ya venimos.